I mean, look, being back here, it's FanFest. How much fun is today being with all these people today? Ya regresamos al estadio. Qué emocionante estar aquí con todos los aficionados en este día. No, contento de compartir con todos ellos. Obviamente también hay que darle un poquito a ellos de lo que ellos nos dan a nosotros, que es apoyo. Entonces, bien contento de compartir con ellos. Yeah, no, it's a lot of fun. You know, it's something. It's nice to come back and give back to them, give a little support to them when they come out and support us so much all throughout the season. Excite you for the season to start? Are you excited? ¿Estás emocionado para empezar la temporada? Sí, la verdad sí, contento. Como lo vengo diciendo, no sabemos lo que corresponde para nosotros un año nuevo y vamos a tratar de dar todo dentro del campo. Yeah, we're really excited. You know, we know what we have to do. It's a new year and we're excited to get started. What did this offseason look like for you? ¿Qué hiciste afuera de la temporada este año? No, trabajar fuerte como todos los años. Yo nunca trato de cambiar, obviamente trato de hacer lo mismo y tratar de estar saludable, tener una temporada de salud y lo demás lo hacemos nosotros adentro de la loma. Yeah, just work hard, you know. I don't change anything about what I do in the offseason. Just keep working hard and try to do the best I can to get ready for the season. What has it been like getting to know some of the guys, these new faces with this organization? ¿Qué es lo que conocer a los nuevos compañeros del equipo este año y el tiempo que han compartido esta semana? No, siento que va a ser divertido, siento que va a ser algo muy bueno como todos los años. Estoy trabajando en Arizona, en el complejo, y ahí está Noah Syndergaard. Entonces la verdad que contento de estar con nosotros y que demuestre obviamente lo que él es, que sabemos que es un gran pitcher. Yeah, it's really exciting, you know, really exciting to get to work out with some of the new guys, you know. I've been training in Arizona this fall and getting to train with Noah and really excited about what he's going to help us do this season. And then today we saw number 34 is being retired here at Dodger Stadium. What does that mean to you and what does that mean to this organization? Vimos hoy que van a retirar el número de Fernando. ¿Qué significa para ti y esta organización que verá el número de 34 retirado? Bueno, la verdad que va a ser un día de fiesta para todos nosotros como mexicanos. Sabemos lo que él significa para nosotros, lo que él ha alcanzado al salir obviamente de un pueblo, como decimos, de una ciudad pequeña, pero todo lo que él ha logrado es grande. Entonces para nosotros es un ejemplo y la verdad que contento de poder disfrutar con él ese día. Yeah, it's going to be a huge celebration for us, the Mexican community. You know, we know how big he is, how big he's been. Especially coming from a small town, a small city in Mexico, to be able to do what he did for us. It's big for this, the whole community. It's going to be a huge celebration. And Julio, you really become an icon here in Los Angeles. Talk about what that means to you and your relationship with the city. Ya te sientes como un superestrella en esta ciudad. ¿Cómo significa para ti ser tan grande como tú en Los Ángeles? No, desde el día uno, la verdad que me siento identificado con la fanaticada. Como siempre lo he dicho, para mí es México. Lanzar aquí es estar en México y es un gran orgullo poder representarlos a ellos. Obviamente como Fernando lo hizo con todos nosotros. Entonces contento de estar aquí con todos ellos. Yeah, it's always been an incredible blessing, like I said, from day one. It always feels like I'm pitching in the city of Mexico. I have such a fan base, such a support. Be able to follow someone like Fernando, it's been such a blessing to be here.